Por aquí va. Aquí, como pueden ver, se notan las rodadas de carro. Eso es porque con un permiso que uno pida ahí en la finca El Palomar, pueda que le den acceso a uno en carro hasta prácticamente la mitad del camino. Aquí todavía no hemos llegado a la mitad, pero sí se puede accesar. Teníamos esa opción, pero decidimos hacer el recorrido caminando, y en una próxima vez posiblemente lo hagamos así en carro, para que vean también cómo es el trayecto así. Bien la línea para arriba, no me voy a parar de amor. Bueno, que este camino me lleva hasta la puerta. Aquí, si se dan cuenta, todavía se puede accesar con carro por este lado. Si sí, llega lejos eso con carro, va. A la próxima nos la tiramos así el trayecto, porque patrimonio está chulo, mira. Sí, pues que no se podía, sí. ¿Y siembran aquí, pues? Hay un cote arriba, pues. Ah. Aquí fue una cotera. Aquí es donde estaba. ¿Ah? Mil palos, ¿no? ¿Ah? Mil palos. El cote. ¿Cómo se llama? ¿Y qué tal será la cosecha de jocote aquí? Como este año que pasó, primer año, cuidado. Es así de la semilla. Aquí sembrado hay una minita. Este borde aquí. Puta, hasta aquí es. Yo me recuerdo, pues, que venía. Pero, la mañanita abunda quizás, pero por eso es que no se siente tan lejos. Pat.
veo al mero pie. Estamos casi a comenzar aquí a subir el mero cerrito, el volcán. Ah, sí, ahí se mira pelón eso. Una polvazón que se hace. Pero así no suena todavía. Esto para que la agua. Para venir. Hay unos zapatos que dejan güey, un par de tacos así. Está bueno, creo que traes una luz solar, un ponerla en el medio. Otro día no estamos. Un gallo que viene a trabajar aquí. Aquí están preparando para sembrar, va. Hasta aquí es donde llegan los carros. Ya aquí estamos empezando prácticamente a subir el cerro. Estamos en la mitad del trayecto. Allá al fondo se pueden ver las aldeas aledañas. Muchas aldeas que se ve ahí, Santa Gertrudes, ¿no? Sí. Sí, esa que se ve ahí prácticamente es la de Santa Gertrudes. Por aquí está el Tula, pero no se ve. Ahí en ese pedazo, en adelante, en ese terreno en adelante, es donde tienen las 5 manzanas de jocote. Segundo año cosechero. Pasa esa bolsa, Hugo. Bueno, aquí estamos en el tercer descanso. Estamos a la mitad del trayecto. Bueno, Brandon, vos sos el guía. O el coyote aquí. Sí. Es que no nos perdamos. Estamos bajando más. Tratitos para abajo no lleva, es con puta esta vez. Ah, sí, ahorita con esas comiditas que me pegué. Ya voy full de energía, fíjate. Full equipo. Vamos a ver.
Pero si hay caminito así hasta allá, o hay que ir adivinando. No, aquí sí ya. Todo es apuntarle al cerro, va. Ah, sí. Dos horas. 2 horas y media. Más o menos. 2 horas exactas, van. Lo bueno que para abajo solo estoy metiendo freno. Para abajo está más fácil. Sí. Ah, la que rico esa brisita. Pero la rodeada. Pero aquí va. No, pero aquí va y está el pavión. No, vamos a salir de ahí. No saben a qué vienen las mujeres el domingo. No puedo. Yo he traído el dron. Sí, hombre. Puta, ¿qué es esta cabrón ya? Siempre va a quitar leña.